tal, compañeros? Saludos, bienvenidos a otro Fuera de Cancha. Hoy en compañía, ya ustedes lo vieron, es un amigo de la casa, pero en esta oportunidad Nelson Russo Barahona se sienta acá con nosotros en Fuera de Cancha para conocer un poco sobre su historia. ¿Había sueños? ¿Tenías algún sueño, Russo, de niño en esto del fútbol? ¿Había algo con lo que querías anhelar alcanzar? Sí, yo siempre decía que quería jugar primero que todo en un equipo profesional. Siempre me veía con imágenes de estar en el Árabe Unido. Siempre veía a Puchito, Ninín, que son los que jugaban mi posición. Entonces me veía ahí porque yo era el recuebola del Árabe. Sí. Entonces yo me veía ahí. Yo decía, no, algún día yo voy a, ese va a ser mi sueño. Entonces también siempre me veía jugando fuera. Me veía jugando fuera. Porque esa era una de las cosas que más le debo al profe Richard, porque él me lo inculcaba, me lo decía, me lo repetía varias veces. Tienes que jugar afuera, tienes que jugar afuera, tu fútbol es para estar afuera. Entonces, todas esas cosas me impulsaron a conseguir eso que hoy en día pude disfrutar. Entonces, debutaste con Árabe, jugaste afuera, Colombia, también estuviste en otros países. ¿Qué te faltó? Lo único que me faltó realmente, que no puedo negarlo, es ir al Mundial. Fue algo que me faltó como jugador, pero siempre dije que si no estaba en la selección y no fui al Mundial, eso no iba a impedir o no iba a borrar todo lo que yo hice como jugador. Entonces, no fui, pero sí apoyé siempre a la selección. Y la sigues apoyando porque siempre te vemos cada vez que juega Panamá en el estadio Rommel Fernández. Y entrando en ese tema de selección de Panamá y la selección que fue a la Copa del Mundo de mano de Bolillo, hay que hablar de este técnico. ¿Cómo era la relación? ¿Qué pasó en esa época o esa etapa de Bolillo Gómez? Bueno, sabe, mucha gente piensa que yo tuve problemas con el profe. O sea, yo no tuve ningún problema con el profe. El profe cogió un problema que no era de él, pero obviamente es entendible porque él dirá, su compañero, su asistente técnico, me imagino que él dirá, no, o sea, había una manera de que el asistente técnico diera su manera de pensar las cosas y yo decía la mía. Entonces eso realmente trajo que hubiera un tema ahí con el profe Bolillo después. Pero o sea, hoy ves a Bolillo y lo saludas normal. No, yo no tengo rencor ni con él, ni con el asistente de él. Yo lo saludo normal. Ellos sabrán en qué se equivocaron o ellos dirán que ellos tenían la razón y yo no. Entonces, yo lo saludo normal, no pasa nada. No pasa nada. Entonces quedó ese deseo de ir a una Copa del Mundo, pero hay muchas experiencias que van a quedar guardadas y una de esas fue el gol que le haces a Argentina, la Argentina de Maradona, que seguramente durante ya muchos años te ha tocado hablar de esto, porque sin duda queda, sabes, como en los libritos cuando uno habla de Panamá. Quiero que me cuentes eso. Sí, yo la verdad, yo estaba muy contento cuando supe que se iba a jugar ese partido. El amistoso, sí. Es amistoso. Pero hay una cosa que lo impedía, me impedía a mí y a mi compañero que hoy descansa, que está en el cielo, Amílcar, nos impedía eso de que nosotros, él y yo, no íbamos a poder jugar porque la selección, la federación tenía que pedir un permiso a Atlético Huila y nosotros estábamos casi en las instancias finales del fútbol colombiano. Entonces el profe Julio viajó hacia allá, hacia Colombia, a vernos. Y por suerte teníamos un técnico que también en paz descanse, que se llama el Teacher Berrío, que era el técnico de ese entonces, que él jugó fútbol, jugó la posición donde yo juego. Entonces él entendió el deseo de nosotros estar ahí contra Argentina. Entonces él nos dio el permiso y todas las cosas. Y recuerdo muy bien que nosotros vinimos juntos, yo y Amílcar de Colombia.
y éramos casi, o sea, creo que éramos los únicos legionarios que estábamos ahí. Entonces, eso de Argentina me hizo como sentirme cuando un niño tiene un juguete nuevo. Entonces, yo decía, contra Argentina, y la está dirigiendo Maradona. Entonces, eso tenía un plus más en lo que iba a ser el partido. Entonces, nosotros nos sentamos a hablar con el señor Rolo González, que era el gerente de selección, yo y Amilca. Y nos sentamos con él, y ahí es donde yo empecé a decir, ah, vamos a contra Argentina, Maradona, eso no se ve todo el tiempo. Entonces, esas cosas ya me tenían motivado. Entonces, yo quería también mostrarme con la edad que yo tenía, 21 años, yo también quería que me vieran afuera y todo lo demás. Pero cuando se da el partido, yo me lleno de emoción porque todo el estadio en Córdoba se escuchaba al final. Se escuchaba que decían Maradona, pero yo pensé que decían Barahona. Entonces esa cosa... Es algo similar. Claro, eso como que me tenía motivado. Y yo con mi edad, sabiendo de que estaba jugando con Pitolero, con Tejada, con todos esos jugadores importantes, Lucho Moreno, sí, todos. Entonces ya eso también, o sea, me tenía más motivado porque era mi manera de expresarme, de que, ah, que estaba contento de que íbamos a jugar. Entonces se da lo que yo nunca pensé que se podía dar, que fue el gol. Entonces... Pibino duerme hoy, ¿no? Le va a costar conciliar el sueño. Otamendi, robó Tejada. Le cayó Barahona solo. Está el empate. Barahona. Está el empate. Definió Barahona abajo. Desajuste en el fondo. Y la clavó contra el palo izquierdo de Pozo. Le quedó como un caramelito, ¿no? 28 minutos. Están 1-1. Hasta el nombre de Amílcar Enríquez, que había que hablar de él hoy, porque así como tú lo dices, era alguien con quien estaba siempre. ¿Cómo fue la relación de Amílcar, que hoy en día pues está descansando? Bueno, con mi relación con él es como un hermano. Para mí ese fue un hermano grande. Yo con él viví muchas cosas. Yo creo que él iba a mi casa a buscarme o yo iba a la de él. Entonces nos manteníamos todo el tiempo juntos. Yo creo que para muchos, todos pensarán que a mí me vinieron a ver en el 2008, después de ganarle la final a Tauro en Penonomé. Mucha gente piensa que a mí me vinieron a buscar. No, él fue que habló por mí para que me llevaran al fútbol colombiano, al Atlético Huila. Él habló con el presidente ese día y el presidente le dijo, si me lo estás recomendando tú, es porque algo, sí, claro, tiene algo interesante el pelado. Entonces, mucha gente se preguntaba en ese entonces si yo tenía alguien que me manejaba, que él, no. Él fue que habló por mí y yo siempre le agradecí eso a él. Nosotros para todo, andábamos juntos, para todo. ¿Y cuando recibes la noticia de lo que pasó con Amílcar, cómo lo tomas? Eso fue duro. Fue golpe duro para mí. Yo en ese momento me encontraba jugando un picadito con Chen, por allá por Brisel Gol, por donde vivo, pues. Y algunos compañeros. Pero yo no tenía mi celular. Mi celular estaba a un lado. Entonces lo que venían restando, que venían a entrar, sí, a la cancha, mientras yo jugaba, ellos me decían, hey, el teléfono. Pero yo le decía, déjenlo que suene. Yo estoy aquí birreando, que no sé qué. Y me dice, por última vez, el pelo, hey, agarra el teléfono, te están llamando, que no sé qué. Y yo cogí el teléfono. Y cuando cogí el teléfono, vi el número, pero no sabía que era la esposa de él. No sabía. Entonces yo le hablo a un hermanito mío y yo le pregunto, hey,
Y mi hermanito lo primero que me dice, ¡ey, mataron a Milka! Y yo le dije a él, ¿cómo si yo hablé con él ayer? Y él me dice, no, acabaron de matar a Milka, hubo una balacera allá abajo, por donde mi abuela, que no sé qué. Pero yo me quedé como con eso, pues. Y yo le marco al número que me estaban llamando, que era la esposa. Y la esposa me dice, ¡ay! No sé qué, ruso, mataron a Milka, que no sé qué. Yo, lo primero que yo hice fue irme a mi casa. Desde la vir, yo automáticamente dejaron de jugar, todo el mundo. Y yo fui a mi casa. Cuando yo cojo mi casa, yo todavía no lo creía. Y me dice una tía que trabaja en el hospital, nunca acaban de traer como tres pelados de Nuevo Colón. Pero en los tres pelados de Nuevo Colón dicen que hay uno que es futbolista. Entonces yo me quedé como pensando en ese tema y cuando resulta que es la muerte de él, o sea, yo quedé en shock en mi casa. No me podía mover para ningún lado. Para ningún lado me podía mover. Quedé como así, estatua. Y empecé como a recopilar cosas, que si él tenía algún problema, ¿sabes? Porque yo me mantenía con él. Pero no, o sea, no sé qué realmente pasó, porque fue algo de repente. Y entonces eso hace como que uno quede pensando de muchas cosas. Yo me quedé pensando y bueno, a veces uno no trata de irse más a fondo de lo que estaba pasando. Sí. Entonces quedé yo como diciendo, ¿qué habrá pasado? Entonces ya empieza el tema de que después yo estaba peligrando en ese tema. Pero realmente ese tema no era conmigo. Pero obviamente como era mi amigo, sí, mi hermano, andábamos juntos. Todo el mundo quedó con esa expectativa de qué estaba pasando, pero yo nunca tuve que ver nada en tema de problemas ni nada de eso. Y quiero hablar también del Ara Unido de Colón, un poquito de los últimos años, un equipo que ha estado quizás un poco bajo a lo que uno está acostumbrado a verlo. Esta temporada del clausura está en este momento de segundo lugar. ¿Cómo has visto al Árabe? ¿Qué opiniones tienes acerca del Ara Unido de Colón? No, el Árabe... viene siendo algo también que forma mucha parte de lo que fui yo como jugador. Y yo creo que el Árabe no puede dejar de ser grande. Ahorita mismo pasa por un momento complicado, pero es porque a veces se toman decisiones de la dirigencia, de los entrenadores que vienen. O sea, y no le dan la facilidad de tener siempre un equipo competitivo. Y no solamente pasa en el Árabe, pasa en diferentes equipos aquí, donde un equipo siempre queda campeón y lo desmantelan. Entonces, el Árabe ha pasado por momentos así, como también en decisiones malas. De a veces del dirigente, a veces del mismo jugador también, porque a veces también el jugador, con el tema de la indisciplina y todo, sí, lo demás. Entonces yo creo que lo único que yo siempre he querido para el Árabe es lo mejor. Porque por la gente que lo apoya, porque de ahí yo empecé muy temprano. Entonces siempre voy a querer lo mejor, siempre quiero que el Árabe esté peleando siempre títulos. Entonces, lo más que yo les recomiendo a los muchachos que vienen ahora, sí, que suden esa camiseta, que ese es uno de los equipos más importantes del país. Entonces, esperemos que ellos lo hagan, esperemos que el equipo actual salga de ese problema que está con el tema del descenso, porque son capaces, tienen todo para hacerlo. Entonces, yo confío mucho en ellos, pero siempre trato de no dar la mejor palabra, pero para que ellos no se sientan cómodos.
sea, no puedo ponérselo fácil. Por eso fue que en algún momento tuve alguna declaración en estos días acerca de ese tema, de que no veía la actitud del tal como el equipo es. Entonces, los muchachos de estos últimos partidos han demostrado de que sí quieren a la persona que lo está dirigiendo, que es el profesor Julio César Deli Valdés. Entonces, creo que han cambiado la actitud y han conseguido un triunfo importante. Claro que sí. Russo, ¿tú quieres retirarte en el árabe? Yo creo que eso de retirarme en el árabe ya será difícil, porque no, o sea, no me veo jugando ahorita mismo en el árabe ya, porque no sé cuál sería el pensamiento de la dirigencia, o no sé qué fue lo que yo le di a ellos, o qué fue lo que hice que no le gustó. Entonces, no me veo retirándome en el árabe, pero si me lo permitieran, yo con mucho gusto lo haría, pero ya son cosas de la dirigencia y del cuerpo técnico que esté. Gracias de verdad, Russo, por acompañarnos en este Fuera de Cancha, y dejamos la cámara solo para ti, para que dejes un mensaje quizás a esos futbolistas que te ven y dicen: yo también quiero desarrollarme en el fútbol. Bueno, yo quiero darle las gracias a Fuera de Cancha, a COS, a todos los que permiten esta cámara para darle una voz de aliento a todos los jóvenes, de que persigan su sueño, de que hay muchas maneras de salir adelante, pero siempre y cuando con el camino del bien, que es el fútbol, el deporte, el estudio. Entonces, a todos decirle que persigan su sueño y que miren el espejo de mucha gente que ha salido adelante, y les mando un abrazo a todos y bendiciones.